¿Cómo están? Bueno, como les prometí a varios, en este video les voy a enseñar cómo tocar las escalas modales o los modos griegos, que son muy útiles tanto como para tocar melodías, solos e incluso líneas de acompañamiento, ya que cada una de ellas tiene su propia estructura y un sonido en particular. Estas escalas son 7, son 3 mayores y 4 menores. Y bueno, vamos a empezar por la primera, que es la escala jónica, la escala mayor. Como verán en la foto, dice Si Ionian Scale, que es la escala jónica de Do. Y tienen en el pentagrama la escrita la escala de Do a una octava, con al lado la tríada y el arpegio y sus respectivos acordes, o sea que esta escala la pueden usar en un acorde de Do Max 7, que es C Max 7. Abajo de cada nota tienen la digitación, donde dice fingering, van a ver los números, que dice 2, 4, 1, 2, ahí es donde nos indica los dedos de la mano izquierda. Y abajo tienen la tablatura para los que no leen, y luego los gráficos con la escala, la tríada y el arpegio, que se puede visualizar mucho mejor. Vamos a empezar con la escala de Do en el traste 3 de la tercera cuerda con dedo 2, Do, el Re con dedo 4, el Mi con dedo 1, Fa con dedo 2, Sol con dedo 4, La con dedo 1, Si con dedo 3, Do con dedo 4. Y volvemos de la misma manera. Y la tríada se forma con la tónica, la tercera y la quinta. Y le podemos agregar la octava. Y luego el arpegio, que tenemos la tónica, la tercera, la quinta y la séptima mayor. Bueno, eso sería la escala jónica con el arpegio y la tríada, saliendo desde el grado 1. Luego vamos a la segunda escala, que es la escala dórica, que si salimos del segundo grado de Do, que ese es el Re, estaríamos tocando las mismas notas que tocamos en Do mayor, nada más que saliendo desde la nota Re, el segundo grado, se forma una escala menor con sexta mayor, que es esta escala dórica, que a diferencia de la escala antigua natural, que tiene sexta menor, esta tiene sexta mayor. Esa es una forma de memorizar las escalas, ¿no? Porque muchos de nosotros sabemos la escala mayor y la escala menor de repente, ¿no? Natural. Entonces, para recordar los modos, uno puede saber cuál es la diferencia de esa escala, ¿no? Porque la mayoría de las notas son las mismas. Por ejemplo, la escala dórica tiene casi las mismas notas que tendría la escala natural antigua, salvo la sexta. Y después vamos a ver las otras. Pero bueno, vamos a tocar la escala dórica, que saliendo desde el Re, del quinto traste, tercer cuerda, con dedo 1. Luego tocamos el Mi con dedo 3, Fa con dedo 4, Sol con dedo 1, La con dedo 4, Si con dedo 1, Do con dedo 2, Re con dedo 4. Y volvemos igual.
Y la tríada es la tónica, el fa, la tercera, quinta, tónica, tercera y quinta, le podemos agregar la octava. Y luego el arpegio, tocamos la tónica, el fa, la tercera, la quinta y la séptima. Ya tenemos la escala, la tríada y el arpegio de una escala dórica, que en este caso es el re. Y lo estamos viendo de esta manera para que podamos tocar todas las notas de do, atravesando el diapasón con las escalas modales. Pero estas escalas las pueden tocar en cualquier otro tono y siempre van a tener la misma estructura. O sea que lo necesario es saber la estructura. Entonces ustedes después pueden, si saben que están tocando, de repente en vez de estar tocando un re dórico, están tocando un la dórico. Saben que también pueden tocar un sol jónico y van a ser las mismas notas. Bueno. Luego vamos a la escala frigia, saliendo desde el tercer grado de do, que sería el mi. Y esta escala también es menor. Ah, una aclaración, ¿no? En la escala dórica, el acorde, o sea, ustedes pueden utilizar esa escala en un acorde menor, tanto de séptima o de sexta. Cuando les aparece un acorde con sexta, ahí pueden usar un acorde menor con sexta, pueden usar la escala dórica, porque justamente esa escala se caracteriza por tener una sexta mayor o incluso una trecena, que es lo mismo que una sexta. Si les aparece una escala menor con sexta o trecena, pueden utilizar la escala dórica. Bueno, ahora la frigia, vamos a también tocar, es una escala menor, pero con la diferencia que esta escala, en vez de tener segunda natural, digamos, tiene una segunda bemol. Ahí, o sea, del mi al fa tenés un semitono, entonces es una segunda bemol. El resto de las notas, digamos, de la estructura de la escala, es igual que la escala antigua. Entonces es fácil acordarse. Mi con dedo 1, fa con dedo 2, sol con dedo 4. También esta escala podemos utilizarla en un acorde menor con séptima, como dice ahí en la foto. Pero bueno, o sea, hay muchas escalas que se pueden usar en un mismo acorde. Después queda en el contexto de la canción ver qué escala es más conveniente, o queda también en el gusto de cada uno. O sea, están las reglas y después están los gustos, ¿no? O sea, se puede romper con ciertas reglas también, siempre y cuando a uno le guste. Pero está bueno saber las reglas, saber qué es lo que funciona, por lo menos. Y luego tenemos la escala lidia, saliendo desde el cuarto grado de do, saliendo desde el fa.
Y la diferencia, esta es una escala mayor. La diferencia que tiene con la escala mayor jónica es que en vez de tener una cuarta justa, tiene una cuarta aumentada, que también lo podemos utilizar en un acorde. Cuando aparece un acorde que dice oncena aumentada, podemos utilizar esta escala, siempre y cuando sea mayor. Porque la oncena es la misma nota que la cuarta a una octava más arriba. Entonces, vamos a tocar el fa con el dedo 2, el sol con el dedo 4, la con dedo 1, si con dedo 3, do con dedo 4, re con dedo 1, mi con dedo 3, fa con 4. Y volvemos igual. Mixolidia, la escala mixolidia, que se diferencia con la escala jónica, que esta tiene una séptima menor en vez de una séptima mayor. El resto es igual. Entonces, esta escala se puede usar en los acordes dominantes, esos acordes de séptima que aparecen en los cifrados. Si te aparece un do 7, un re 7, en esos acordes podemos usar esta escala. Y arrancamos desde el sol con dedo 2, la con dedo 4, si con dedo 1, do con dedo 2, re con dedo 4, mi con dedo 1, fa, que es la séptima, con dedo 2 y sol con dedo 4. Y luego tenemos la tríada, tónica, tercera y quinta, con la octava, y el arpegio con la séptima. Saliendo desde el sexto grado, en este caso desde el la, es el sexto grado de do, y tenemos la escala eólica, que es la misma escala es la misma escala menor antigua. Es una escala menor, ¿no? Con tercera menor y séptima menor, sexta menor. Entonces tocamos el la con dedo 1, el si con dedo 3, el do con dedo 4, el re con dedo 1, mi con dedo 3, fa con dedo 4, sol con dedo 1 y la con dedo 3. Y volvemos. Usar en acordes menores con séptima o novena también es una de las escalas menores que se elige también de acuerdo al contexto de la melodía de la canción. Y luego tenemos la última
el último grado, que sería el locrio, la escala locria, saliendo desde el séptimo grado, que esta escala es una escala menor con segunda bemol y quinta bemol, a diferencia de la escala antigua. El resto es lo mismo. Entonces salimos desde el si, con dedo 1, el do con dedo 2, el re con dedo 4, mi con dedo 1, fa, quinta bemol, con dedo 2, sol con dedo 4, la con dedo 1 y si con dedo 3. Volvemos. Bueno, ahí tenemos todas las escalas modales. Y bueno, para continuar con todo el diapasón, seguimos, ahora seguimos desde do con la escala jónica, lo mismo que tocamos acá, seguimos acá, ¿no? Do jónico, re dórico, todo con la misma digitación, mi frigio, fa lidio y sol mixolidio. Hasta donde les dé el diapasón, si les da hasta el sol, ¿no? Que, si tienen 24 trastes, y bueno, y si no, hasta donde les dé, está bueno siempre tratar de explorar todo el diapasón. No hay que tenerle miedo. Muchos me dicen, no, yo no sé tocar en la parte aguda del bajo. Y bueno, no saben porque no lo han practicado, hay que practicarlo. Bueno, y ahora las tocamos de corrido por todo el diapasón, ¿no? Con un metrónomo, aunque sea lento, pero tratar de tocarlas de corrido. Empezamos del jónico, ¿no? En do. Dórico. Mi frigio. Fa lidio. Sol mixolidio. La eólico, si locrio, y empieza de vuelta en do, re, dórico, mi, fa, sol, y volvemos de la misma manera, pero descendiendo, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Bueno, de esta manera, después le subimos un poco el tiempo y bueno, la idea es que salga bien fluido. Bueno, hoy solo les voy a mostrar cómo tocarlas a una octava con esta digitación, pero en los próximos videos les enseñaré otras digitaciones, ¿no? Con otros ejercicios para practicarlas. No quiero aburrirlos con un video muy largo ni marearlos. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, acuérdense de compartirlo, de comentarlo y de suscribirse, que pronto habrán nuevos videos. Bueno, chao, chao.